Corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno no cejará en sus esfuerzos por hacer que impere el Estado de Derecho y la justicia en todo el territorio nacional, y para ello cuenta con el compromiso de las Fuerzas Armadas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un plan de alivio migratorio que frena la deportación y legaliza la presencia de hasta 5 millones de indocumentados por al menos 3 años. La representante de UNICEF México, Isabel Crowley, sentenció que aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño es considerada la declaración más completa que jamás haya realizado para este sector de la población, la deuda con la infancia sigue siendo enorme. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se prevé el ingreso del Frente Frío número 13. Con Haciendo Historia, la banda El Recodo logró el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Banda. Por tercera ocasión en España se exhibe la exposición Posada, Fantasías, Calaveras y Vida Cotidiana. El equipo femenil mexicano de arquería consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Notimex, comunicación global.